Oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. De pronto usted en esta mañana está pasando tremendas afugias porque usted decidió hacer lo correcto. Hay una hermana que tiene un negocio muy grande y me decía: pastor, es que mi marido me dice que yo tengo que vender cigarrillos y cerveza. Pastor, yo dejé de hacerlo desde que llegué a Fuego Santo, dejé de vender cigarrillo y cerveza. ¿Qué hago? Yo le digo: órele a Dios que el Señor le va a hablar a ese hombre. Y ella le dice: el Señor me dijo, pastor, que le dijera que lo dejara hacer, pero que un mes le va a acabar con todo lo que tiene. Y empezaron a vender cigarrillos y cerveza. A los 8 días ya la camioneta se le había reventado el motor. Dijo: no vendamos más. No vendamos más cigarrillo y cerveza. Porque a los 8 días ya había pagado 5 millones del arreglo de la camioneta del motor. Diga conmigo: decisiones. El bien y el mal están frente a ti. Tú decides qué tomar, qué coger. Eso se llama libre albedrío. Ay, pastor, es que me puse una pistola en la cabeza y yo: ay, acuéstate conmigo. Y yo: ay, no. A usted no lo obligan a acostarse con nadie, a usted no lo obligan a pecar con nadie. Usted es el que toma la decisión de hacer lo incorrecto delante de la presencia de Dios, porque es Dios el que lo está viendo. Por eso Dios no puede confiar en ti, por eso Dios no te puede entregar más cosas, porque tú no eres fiel en lo poco. Si eres fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra? ¿No te pondrá Dios en lo mucho? Y sabe, las decisiones en nuestra vida están determinadas por varias cosas. Número uno, por la cultura que tenemos, por la educación que hemos sido formados, por la moral en la cual fuimos formados. Yo no sé usted cómo está formando sus hijos, iglesia, o yo no sé a usted cómo lo han formado. A ver, mujeres, ¿cuántas de sus mamás le decían: hijas, sean bien zánganas, sean bien zungas, acuéstense con 4 y con 5 maridos, consígase un sugar daddy que les dé plata hasta para voltar para el zarzo? ¿A cuántas de ustedes su mamá les decía eso? A ver, levante la mano a que la mamá le dijo eso. Entonces, ¿por qué no están zungas? Si su mamá no les dijo eso, ¿por qué entonces son así? Estoy hablando con los de allá, los de la cámara, ¿no? De aquí no. A ver, varones, ¿cuántos de sus padres les dijeron: sean sinvergüenzas, tengan 4 o 5 amantes? ¿Cuántas? ¿Cuántos de ustedes dijeron así? Mi abuelo a mí me dijo. Mi abuelo me decía: váyase para donde las chicas malas, las que te dicen papi sin conocerte. Así, así era mi abuelo, fregado. Toca ir a sacarlo de la 8. Estaba con 21. Allá borracho llevado, y pelado, porque todas las días lo pelaban. Y estaba en la platica. Yo tuve que romper esa maldición en mi vida, porque dije: Señor, yo no puedo levantar a mis hijos con... Dios mío, ¿alguien está aquí, iglesia? Es una cultura. Algunos fueron formados en esa cultura, algunos fueron enseñados de esa manera, pero hay otros que lo hacen por interés. Y hay otros que ya lo hacen por sinvergüencería o por las amistades que tienen. ¿Sabe? Cuando hablamos del temor a Dios, diga conmigo: el temor a Dios. El temor a Dios no es: ay, qué miedo, me va a matar Dios, me va a matar Dios. No, no, el temor a Dios es hacer lo correcto aunque estés sola, solo. Eso es el temor a Dios. Que no necesitas que tu pastor, que tu líder, que tu esposa o tu esposo esté allí, o tu papá y tu mamá, para hacer lo correcto. Porque el temor a Dios es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Yo no necesito ahí un testigo para hacer lo correcto. Sabe Dios, Dios sabe que estoy haciendo lo correcto, y a mí por eso me va a bendecir. Ese es el temor a Dios. Esas son las decisiones correctas. Y es allí donde vemos los tremendos errores en las vidas. Mire a Sara, Sarai. ¿Qué hizo Sarai? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otra. Tranquila. Me puso seria, no asustó. Mire lo que hizo Sara. Dios le da tremenda promesa a Abraham: hijo, serás padre de multitudes. Sara, serás padre de multitudes, serás princesa. Ay, yo tan viejita, ya no tengo nada. No, no se ría de la promesa que Dios le ha dado, iglesia. No se burle de la promesa que Dios a usted le ha dado, porque Sara se rió de la promesa. ¿Y sabe qué hizo Sara? No creyó a la promesa y consiguió a Agar, a la niña de 25 años. Cuando Abraham tenía 86 años, le dijo: mi hijo, vea, yo ya no tengo hijos, pero esa muchachita le puede dar un hijo, acuéstese con ella. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué?
¿Qué hizo él? Venga para acá, vénganos en tu reino, papi. La decisión que tomó Abraham de acostarse con una muchachita. Y mire la decisión que tomó Sara de darle a la muchachita. Deje de estar echándole la culpa a su mujer. Es que yo me conseguí otra porque mi mujer no me trata bien. A mí no me importa si ella me trata bien o no. Yo estoy delante de Dios bien o mal. No por mi mujer, ni por mis hijos, ni por el mundo. Estoy bien porque amo a Dios y punto. Si mi mujer no me trata bien, Señor, dale garrote a esa mujer. Pero a mí, yo con Dios juicios. No, es que yo me voy a conseguir otra porque mi mujer no se viste bien. Pues usted el que tiene la culpa que no le da para comprar ropa. Compre para comprar ropa bonita. Invierta en su mujer. Hágale algo. Haga algo. Córtele algo por allá. Ahí dejarle un bolso de cuero de pronto. Pero invierta, dígale al que está de lado, invierta, por favor. Y Sara y Abraham, los dos tomaron la decisión de ir y acostarse con esa mujer. Escúcheme, amada iglesia. Y mire lo tremendo de esto. Mire lo tremendo de esto. ¿Será que Abraham fue y oró para pedirle a Dios que fuera la voluntad del Padre? ¿Usted ha orado cuando se le presenta una persona en especial a su vida y le ha dicho: Señor, esta persona que está a mi lado, es la voluntad tuya que esté con él? Este negocio, este proyecto, este candidato, Señor, es la... Hermano, que usted sea un guerrillero y un violento no quiere decir que usted tiene que tomar unas malas decisiones. Hoy el Cauca está llevado del bulto con la cocaína y la heroína que están sembrando. Y todo nuestro sistema político apoya y aprueba todo este tipo de cosas, desde antes y ahora. Y nosotros no nos importa, sigamos apoyando eso, que siguen habiendo drogadictos y llevándose el bulto. Son sus decisiones las que están acabando nuestro país, hermano. Son nuestras decisiones las que están provocando un caos en nuestro país. Y usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que conoce la palabra, pero parece que no entendiera, como que no le importa. Sonido, sí, se dañó esto. ¿Alguien está aquí, iglesia? Y Agar se acuesta con Abraham y nace la belleza de Ismael. ¿Sabe? Este muchachito, hijo de Abraham y hijo de Agar, que nace a los 86 años de edad, cuando Abraham tenía esa edad, cuenta la historia que este hombrecito era una belleza, ¿oyó, papi? Ay, papito, este hombre ha provocado estragos. Número uno, salieron tres culturas religiosas de ese lugar: la hebrea, la cristiana y la musulmana. Por ahí empezamos. Escúcheme. Y es tanta la controversia que tenemos con los islamitas, que este muchacho creció, se fortaleció en Parán. Ese muchacho allí estuvo viviendo en el desierto, se casó con una egipcia, fundó una ciudad que se llamaba Ismailía. Y su padre, él, Abraham, Ismael, perdón, tuvo 12 príncipes. Y una de las hijas de Ismael se casó con el Esaú, el hermano de Jacob. Y usted sabe cómo se convirtió el Esaú, ¿no? El Esaú se torció por completo. De esa relación, de esa comunidad ismaelita, nace una cultura de un profeta que se llama Mahoma y Alá, los cuales todos ellos y sus descendientes construyeron lo que se llama hoy, escúcheme, la Meca. ¿Saben qué es la Meca? No, allá en Israel, entre Palestina e Israel. Es un templo. Aquí está la Meca. Adoran a Mahoma y Alá. Y unos metros más allá está el templo de Salomón, que adoran a Jehová. Ismael, el hijo de Abraham, adora a Mahoma y Alá. Isaac estableció lo que fue la cultura cristiana. De un mismo vientre, de un mismo espermatozoide, de un mismo hombre, salieron dos espermatozoides que dañaron la historia del mundo. ¿Qué problema hoy hay allá? Son miles de musulmanes que quieren convertir a todo el mundo
¿Y sabe qué quieren hacer? Acabar con Israel, que son, ellos dicen que son una cultura pagana. Pues ¿sabe cuál es la mentalidad de estos palestinos? Porque de Ismael salieron los palestinos. ¿Sabe qué dicen los palestinos? Que Israel no es de Dios. Eso no es de Dios. Y que el único hijo verdadero de Abraham es Ismael, porque fue el primogénito. Y es verdad, no fue el primero que nació de Agar. Pero ellos justifican ese pecado diciendo que este Ismael es el que debe gobernar, el único heredero y el padre total de todas las culturas religiosas. Una mala decisión. Niñas, ustedes no sean tan bobas. Venga, deme la prueba de amor. Prueba de amor, yo cago paleta, dígale. Entonces con cualquiera se van acostando. ¿Cuántos tienen? Pero como es que le pica al uno y al otro. Le pica al uno y al otro, mijo, porque no tienen la capacidad de decir, me voy a guardar para Dios. Porque no tienen claro y revelado ese concepto de ser personas que tienen que tomar una decisión correcta. Mire, usted lleva 2, 3, 4 años sirviendo en el evangelio, guardándose para Dios, en un ministerio, trabajando en la obra de Dios, y llegó un pelagato, le pinta pajaritos en el aire y cae en pecado. Y los 2 años, 3 años que usted estuvo guardándose se van al piso, porque en 15 días, en 8 días le desbaratan su ministerio. Hey, ¿está aquí o no, iglesia? Todo lo que le ha costado levantar un ministerio. ¿Sabe cuánto cuesta levantar una iglesia? Oiga, hermano, ¿sabe cuánto cuesta levantar una iglesia? ¿Sabe cuánto cuesta levantar una empresa? ¿Cuánto les ha costado levantar una empresa? A ver. Ay, aquí no hay gente. A 1, 2. ¿Cuánto les cuesta levantar una empresa? ¿Cuánto les cuesta levantar un matrimonio? En una noche de copas te parrandeas todo, dejas todo tirado, le sos infiel a tu mujer, te acostás con otro, no importa, te parrandea la vida y ahí acabó. Una mala decisión, fuego santo. Dile al que está a su lado, tranquilo, no llore, Dios le va a dar una oportunidad. Sí, porque los veo como ya muy. ¿Sabe? Los musulmanes, que son hoy Palestina, bueno, y muchos de las culturas egipcias allí de Egipto, ellos dicen algo como esto: es mentira lo que la Biblia dice. La Biblia habla en el capítulo 22 que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Mentiras, Dios le pidió fue que sacrificara a Ismael porque era el único hijo. Y ellos están cerrados que el único hijo que fue sacrificado o que iba a ser sacrificado era Ismael, no Isaac. ¿Y quién le cambia? Dios mío, ¿quién le cambia lo terco a alguien? ¿Quién? Dios, no, no, Janet, ni Dios. Ni Dios le cambia lo terco a alguien. Porque Dios dio libre albedrío para que usted tome la decisión correcta. ¿Sabe cómo le cambia Dios su mala actitud y su mala decisión? Dándose contra el mundo. Saulo de Tarso, fue que cayó el caballo y lo golpeó el Señor y lo dejó garroteado, fue que por fin cambió de opinión. Cuando se le apareció el ángel y le dijo al profeta Balaán, le dice la burra, ve animal, no había que era el más bruto, si era Balaán o la burra, le dice la burra, ve animal, ¿no ves que al frente hay un ángel? Nos va a pelar, desgraciado, mira, velo, ve, señora, la burra orando por el profeta Balaán. Abrí los ojos a esta mula con 2 patas. Y se le abren los ojos a Balán. ¿Eh? ¡Ay! ¡Un ángel! Y la burra dice: no te dije, pendejo. Tiene que pasarte algo bien terrible en la vida para que digas: ay, perdóname, Señor. Perdóname. Yo por qué tomé esta decisión. Yo por qué voté por esta persona. Yo por qué tomé esta. No, hijos, así no es la vida. Usted no puede seguir dando vueltas y vueltas en la vida cometiendo errores. Usted tiene que hoy tomar una decisión radical en el Señor, hermano. Olvídese, pues, deje de estar volteando tanto en la vida. Deje de estar perdiendo tanto tiempo, hermano. Veamos las imágenes. Yo tengo el Messenger de las imágenes. Mi hermano que le dieron de producción. Mire, iglesia. Palestina
que es la franja de Gaza, toma una decisión en el 2006. ¿Sabe cuál es la decisión que toma Palestina? Habían 5 candidatos o 4 candidatos para la presidencia del gobierno de Palestina. Y les voy a nombrar cuáles eran. Las elecciones del 2006 estaban marcadas por el grupo Hamas, Fatah, FLPT y Palestina Independiente. Un ejemplo, que el próximo año los candidatos a la presidencia sean uno de los guerrilleros más fuertes de aquí de Cali, uno de los de la guerrilla, uno de los, ya no, como han matado a varios, pero uno de esos, ¿cuál? A ver, alguien que sepa de guerrilla. Alguien sepa de guerrilla. No, en serio, uno de esos, ¿cuál? ¿No, Tirofeo no lo mataron? ¿Quién? Cano. Cano a la presidencia. Ya no es Petro y no Cano. Cano a la presidencia. Y el otro, 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 otro y otro. Pues sabe, Palestina votó 440 mil y un pedacito más por Hamas. Y por el candidato que seguía, 410 mil. 2006 es coronado el movimiento de Hamas como el que iba a gobernar Palestina. Y fue a votación del pueblo. Me decía tu esposo, Susana, me hablaba pues de lo que pasó en Venezuela. Ah, es que en Venezuela, y me hablaba cosas del Chávez, del Maduro. Pito y flauta y maraca, me digo yo, ¿y vos por quién votaste? Me agachó la cabeza. ¿Cómo está hoy Venezuela? Lleva el bulto. ¿Y por quién votó? Por Chávez. No, es que vamos a vivir sabroso, es que el pueblo, el gobierno va a sostener al pueblo, es que los hospitales ahora van a ser públicos. Dios. Hoy tenés la decisión de votar por este país, iglesia. Hoy tenés la decisión de sacar un buen alcalde, un buen asambleísta, un buen concejal, qué sé yo, un buen gobernador. ¿Pero qué vas a decir? Porque lo que quieren dar es bala y matar y destruir la ciudad y ser de la primera línea para que les paguen $1,000,000. ¿Eso es lo que querés para tu país? ¿Eso es lo que querés para nuestros hijos? ¿Dónde está? Aquí no hay peladitos. Ah, para el niño. ¿Eso es lo que queremos para el niño? Que dentro de 10 años, 14 años nuestros niños estén llevados del bulto porque este país es Cuba, porque este país es Venezuela. Oye, es que no ves, iglesia. Mira el ataque que hizo Hamas. Muéstrame las primeras imágenes, hijo. Y lanzan los primeros ataques a Israel. 5,000 atrás, devolvete. 5,000 misiles. Yo estoy en la cúpula de hierro, ¿no? Israel tiene lo que llama la cúpula de hierro. Y mandan, mire, Hamas mandan 5,000 misiles. Y la cúpula de hierro es un arma que defiende a Israel de los misiles. Pero eran tantos misiles que no pudieron cubrir todos. Y fuera de eso, en la franja de Gaza, o sea, en la frontera, se metieron más de 1,000 hombres guerrilleros y mataron 1,500 israelíes a sangre fría. Les cortaban la cabeza, violaban a las mujeres, mataban a los niños, a los soldados, a los policías, volvían chicuca porque tenían que acabar con esos israelitas. Hoy, Jamundí está lleno de guerrillos, Popayán está lleno de guerrillos, Pasto está lleno de guerrillos, la costa pacífica está lleno de guerrillos, todo el mundo manda. Y tenemos el comandante mandando. Antier, la Registraduría Nacional y la FARC van a hacer la apertura en Argelia, Cauca, de las votaciones de hoy. La FARC haciendo apertura. ¿Cómo yo traer aquí un satanista que venga a orar por los diezmos? Como traer a Led Zeppelin que cante con Carolina. Hijos, por favor,
Inmediatamente la oposición se levantó y dijo: ¿cómo así? ¿Y quiénes estos incircuncisos, hijos del diablo, que van a abrir apertura de las elecciones? Ahí sí el otro: ay no, yo no mandé a decir nada. Y el otro: yo tampoco. Y ahí mismo se tiraron la pelota para todo el mundo. Pero están en un problema ni el berraco, porque eso salió un comunicado público que estaban hasta firmado por de la Registraduría Nacional, que iban a hacer esa apertura en Argelia Cauca. No, o sea ya tiene el país pues posesionado pues. ¿Quién los eligió? Usted los eligió. Usted fue el que votó por esa gente. Hoy tenemos la decisión de cambiar esto, hermanos. Mire, ¿cuántos tienen hijos? ¿Y su hijo se enoja cuando usted lo regaña? Sí, ¿no es cierto? Pues yo también lo estoy regañando, así usted se enoje. No me importa si se enoja. Yo soy su papá y tengo que velar por esta casa y por el país, como sacerdote de esta iglesia. Pero es que ellos no hacen nada malo. Yo no sé con quién estoy hablando en esta mañana. Sigue con la otra. Y lanzaron misiles y mataron gente, mataron israelíes, mataron a 1500 israelíes. Se metieron a las casas, violaron a las muchachas, las mataron. A los policías israelíes se los llevaron. Mire, a las eso. Hicieron de todo. Papi, pero torearon al día. Torearon al león, papi. Porque le voy a decir una cosa, así usted se enoje conmigo. Israel no, Israel es la niña a los ojos de Dios. Así usted se enoje conmigo y usted me diga que Israel está haciendo algo malo, Dios todo lo de Israel lo cuida. Y se viene esa ofensiva de Israel y enciende Israel a Palestina. Fueron 1500 muertos, van más de 7000 palestinos muertos por los misiles de Israel. ¿Los culpables son los palestinos o los de Hamás? ¿Los culpables son los palestinos o los de Hamás? Los dos. Porque los palestinos, ¿a quién eligieron? A la FARC, digo a Hamás. Hijos, ustedes son los que tienen la decisión hoy. Ustedes son los que escogen entre el bien y el mal. Ustedes son los que deciden acostarse con el Julio César o con la Constanza. Ustedes son los que hoy deciden guardarse para Dios o seguir en pecado. Pregúntele al que está a tu lado: ¿qué vas a hacer, peluche viejo? ¿Qué vas a hacer, peluche viejo? Termino con esto. Josué 24, versículo número 14. Josué es coronado el líder de Israel. Se levanta Josué, empieza a conquistar territorios, empieza a conquistar naciones, destruye Jericó, pasa el Jordán, destruye Jericó, empieza a acabar con los jebuseos, con las siete naciones que estaban delante de Israel para impedirles el avance. Y ya en el capítulo número 24, ya está terminando la vida de Josué. Josué se para al frente de ellos y les dice: ok, les voy a decir, ese es el último discurso de Josué. Y dice así: escúcheme, israelita, dice Josué, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón, dice Josué. Presten atención, por favor. Echa fuera para siempre, ¿qué cosa? Los ídolos de tus antepasados, los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Yo sé que nosotros venimos bajo una cultura católica. Nosotros venimos bajo una cultura donde nos enseñaron los mil Jesuses, el Ave María, el Padre Nuestro, el Santa Bárbara, bueno, toda esa cantidad de rezos. Llegamos hoy a los pies de Cristo. Ya hoy no podemos convivir con ese pasado, iglesia. Ya usted no puede estar confiando en la mata de sábila, en la herradura, que en el billete del dólar. Ya usted no puede estar viviendo que bueno, Dios mío, Padre, por favor, dame un chance, así como lo ganó mi abuelo. Ya nosotros estamos en otra sintonía con Dios, digo yo. ¿Sirve solo a quién? Al Señor. Versículo 15 dice la palabra: pero si te niegas, fuego santo,
si te niegas a servir al Señor, por eso es que estás hasta aquí de deudas. Por eso es que tenés la crisis más fuerte con tus hijos, con tu economía, con tu familia, porque has dejado de servir al Señor. Elige, dígalo fuerte, ¿qué tienes que hacer? Elige. Pues se les coloqué allí a Morfeo. Colócame a Morfeo ahí. ¿La roja o la azul? Yo me muero con el América, así tenga el diablo. Yo me voy para el infierno con el diablo. Ayer peleé con la pastora. ¿Usted por qué se mete con mi equipo? Déjeme. Dije, pregúntale a Dios, sin vergüenza. Pregúntale si ese diablo Dios lo aprueba. Pregúntale. ¡No! Se endemonió. Se endemonió. Porque uno no les puede decir nada, endemonean. Como no estáis sentados, yo puedo rajar de ya. Siguen siendo los mismos de siempre, que no llegan a ninguna parte porque tienen malas decisiones en su vida, o van a ir a otro nivel. Josué les dijo, léalo, léalo. Pero si se niegan a servir al Señor, elijan hoy mismo a quién van a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero dice Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos a Jehová. Y esto es lo que tienen hoy que hacer los varones de esta iglesia. Y las mujeres cabezas de hogar también tienen que enseñar a sus hijos, vamos a servir a Jehová. Así se me pare el diablo, así se me reviente, así la abuela se enoje, porque es que las abuelas vienen demoniadas que sí están. Sí, porque esas están peor. Ay, yo no dejo a mi virgen. Pues se muere ella con su vida y para el infierno y vamos. Porque como no quieren cambiar. Papi, árbol que crece torcido. ¿Cómo, Dios mío? Usted tiene que orar para que Dios le corte ese árbol. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que están haciendo? Que está mal. Pero siguen igualitos. Saben que su economía está por el piso porque no diezma, porque no ofrenda, porque no se guarda para Dios. Vivir rejuntada con un tipo toda la vida se llama fornicación. Sonido, ay, esto se está dañando, Dios mío. ¿Pues qué me va mal, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Por pecadora, pendeja. Es que de por allá, ¿tú qué respuesta? ¿O prefieren seguir como? Versículo 16, léalo. A mí me gusta esto, mira. El pueblo le respondió. Porque eso es lo que hacen las emociones. Ay, nosotros jamás abandonaremos al Señor, ni serviremos a otros dioses. Siga leyendo, ahí están ellos hablando carreta. Pues el Señor nuestro Dios es. Ay, oh, eso hablan aquí. Oh, aleluya, Yeshua. Aquí hablan carreta. Nosotros, Él hizo milagros con nosotros, poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos en el desierto, vieron la gloria de Dios, han visto la mano de Dios en su vida y todavía siguen tomando malas decisiones. Siga leyendo. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos. Eso lo están diciendo los israelíes en esta tierra. Por tanto, nosotros también serviremos al Señor, pues porque solo Dios, Él es nuestro Dios. Versículo número 19. Entonces Josué advirtió a los israelitas y les dijo esto: ustedes no son capaces de servir al Señor. Ustedes no son capaces porque el Señor, porque Él es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios? Por favor, iglesia amada, ¿cómo te lo explico? A ver, Janecita, vos vas a vender un producto a una empresa muy importante y vos te vas con tu licra negra, sacando la cola, con tus tenis Nike y una blusita viera, qué ombliguera, ¡ay! Y una balaca aquí. ¿La dejan entrar? No es cierto que no la dejan entrar. No es cierto que ni a recepción. Ni en portería. Se tiene que ir, vea. Bien, bien pinchadita.
bien organizada, bien bonita. Y dicen, wow, una doctora. La doctora viene a ofrecerle, ahí mismo le dan acceso. ¿Cómo podremos nosotros entrar a la presencia de Dios bien cochinos? Lloran aquí. Y ahora en la noche, pegándole, acostándole con la. Revolcándote. Y ahora en la noche te vas a revolcar con la mujer que no es tu mujer, que estás, no estás ni siquiera casado, estás rejuntado con ella. Josué les dice: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso. Pastor, pero es que el socialismo es una buena doctrina. Lee la historia, no les perdonará su rebelión y sus versículo 20, léalo: si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque hayan hecho tanto bien, aunque Él haya hecho tanto bien en el pasado, se va a violentar porque está cansado de malas decisiones. Pero los israelitas, ¿sabe qué respondieron? Eso no. Escuché ayer, o fue el viernes, Netanyahu dice, el embajador, ¿cómo se llama?, el primer ministro, dice lo siguiente: el Mesías ya está en el templo y pronto lo daremos a conocer. Yo hice así, le dije a la pastora: ¿sí ves?, pero fue que peleamos, ¿sí ves?, vas con tu diablo China. Ahí estaba el Santi, ahí estaba mi esposa y el Máximo ahí, y el Máximo hizo así: mira lo que te están diciendo. Escúchame algo. Si el primer ministro dice que el Mesías ya está en el templo, quiere decir que falta poquito para la tercera guerra mundial. Y cuando se vaya a formar la tercera guerra mundial, aparece el anticristo y dice: yo soy el Salvador que traigo paz al mundo. Pero cuando Él se manifieste al mundo, aquí en este pedacito, la iglesia fue arrebatada. Bueno, yo me voy, Señor, contigo. Me abren la iglesia ustedes. La iglesia fue arrebatada. Y cuando la iglesia es arrebatada, aparece el anticristo, que es el falso Mesías. Y que el mismo embajador diga: ya está en el templo el anticristo. O sea, el Mesías que ellos esperan, quiere decir fuego santo, que ya estamos así, vea, así, vea, así, vea. Así, vea. ¿Sabe que yo le dije ayer al Señor? A mí no me importa, Señor, a mí no me importa nada ya. Yo quiero estar en paz contigo, Señor. Yo no me quiero quedar aquí, hermano. Yo no me quiero quedar aquí, papi. Yo me quiero ir con papito Dios. Yo no quiero estar sufriendo la gran tribulación, ni que me corten la cabeza, ni que me... Oiga, ya viví bastante con el COVID. No, en serio, ya viví bastante con el COVID. Porque es que a usted le van a prohibir comprar, no va a poder entrar a ninguna parte hasta que no tenga la marca, el 666. ¿Cuál es su decisión hoy? ¡Viva Pedro! Bueno, papi, ya vaya usted para la guanduca con él. Yo me voy con Cristo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dijo Josué? Ustedes son testigos de su propia decisión. Yo sé que usted ahorita me está escuchando, porque ahorita llega ya la urna. ¡Pedro! Y marca su demonio, mijo. Marca su torcido, marca su mentiroso. O peor, hace lo que no tiene que hacer ahora que salga a la iglesia. Dígale que está a su lado, no se enoje con el pastor y no lo mire mal. Hágame el favor, me lo respeta, dígale. Yo cumplo con advertirle. Usted verá. Yo no quiero que esto sea como Hamás ni Palestina, que eligieron un mundo de gente que va a dañar el país, que va a dañar la ciudad. Porque eso fue lo que han elegido, un mundo de gente que ha dañado este país, que ha dañado esta ciudad, que ha dañado nuestra cultura. Ellos aprueban totalmente aborto, movimiento LGTBI. Ellos no quieren nada, no quieren saber nada de iglesia. Nada, es absolutamente nada. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Y sabe qué es lo más peligroso de este hombre?
que está en contra de Israel, ese no va a durar mucho. Espera, ya que baila, se va para rapidito. Que se mete en Israel, se mete con Dios. Y no estoy dejando mal, no le estoy dejando mal. Es que él se metió con Dios. Él decidió dejar la cosa de Dios. Ustedes hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. ¿Sabe cuánto duró este pacto que ellos hicieron? 40 años nada más. 40 años no más duró este pacto. Porque cuando ya leemos Génesis, jueces, Josué, jueces. Cuando llegamos a jueces, ya el pueblo se volvió a apartar de Dios. Solamente los duró 40 años. Ahora que estás enfermo, que tenés el cáncer, que te vas a morir, que todo está mal. Ay, sí, Señor, ahora sí sirvo. Ahora sí voy a la iglesia, ahora sí me congrego. Te sana, Dios te libera, bendito sea el Señor. Y ahora sí que estás sano. ¡Epa, Juanchito! ¡Epa, la finca! ¡Epa, Pance! ¡Epa, epa! Se acabó la santidad, se acabó la consagración. ¡No! Hoy decida algo en su vida. Completamente, hermano, consagrado a papito Dios. Alguien que me diga algo. Están tan callados que tengo hasta miedo. A ver, Lilia, llama a la policía. Yo tengo que alguien escoltado de aquí porque van a pelar aquí. ¿Sabe? Dice el 24. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios y lo obedeceremos solo a Él. Les duró 40 años nomás esa consagración.